¡Pillo! ¡Pillo! Ven, 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 ven. Ven aquí. Entra. Entra, que hace frío. Venga, entra. Vamos, bobo, que hay que cerrar. Venga. Ahí. Ven aquí. Aquí. Pillo. Está bueno, ¿eh? Chapillo, pillo, ¿eh? Ahora vengo. Ya nos vamos, pillo, ya. Vámonos, pillo, vámonos. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Coño, Anselmo, ¿ya has salido de la cueva? Sí. ¿Chato? Sí, ponme un vinito. ¿Algo para comer? Ponme unos malices. Ponme un plato para las cáscaras. Tiene alguna prestación 2,5 millones de personas, sumaría 25.757 millones de euros. Finalmente, la limitación a 35 horas laborables y conceder el permiso por nacimiento también a los padres hasta las 6 semanas sumarían 1.000 millones adicionales. ¿Tú has visto esto? No. Coño, es verdad que tú no tienes televisión. Coño, Anselmo, cómprate uno, hombre. Con esta entidad de precio. Total, para lo que hay que ver. No, hombre, pero así te detiene, joder. No, sí. Bastante entretenido estoy. No, tú haz lo que te salga de los huevos. Joder con el Anselmo. Si es que vives la prehistoria. ¿Otro vino? Ponme otro vinito, venga. Bueno, Quique. ¿Te vas? Sí, voy para allá. Bueno, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Mañana. Adiós. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Hola, Concha. Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, ¿cómo me ves? O sea, que muy bien. Ay, qué pillo eres. Mira, te traigo estos tres libros. Muy bien. Y me voy a llevar estos otros tres. Perfecto. ¿Y qué tal estos? Pues el de Dickens, muy divertido, la verdad. ¿Y los otros dos? Bueno, un poco más duros, pero muy buenos. Pues muy bien. Y te llevas estos, ¿no? Sí. Oye, me han devuelto este de Picasso y yo creo que te va a gustar. ¿Por qué no te lo llevas? Ah, vale. ¿Eh? Muy bien. Pues nada, ya me contarás a ver qué te parecen. Pues muchas gracias, Concha. Pues ya me dirás. Vale, pues bueno, hasta otro día, ¿vale? Hasta luego, Anselmo. Adiós. Hola, pillo. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. ¿Es usted don Anselmo García? Sí. Si es tan amable, ¿podría atar al perro? ¿Qué pasa? ¿Que le dan miedo los perros? Un poquito.
Ven, pillo. Un momento. Ven, vamos. Ven, vamos, pillo. Ya viene. Ya puede salir. Buenos días. Me llamo Manuel Jacinto. Y este es Ernesto Palomo. Encantado. Somos de la constructora Spanax. ¿Spanax? Sí, sí, Spanax. Estamos estudiando un proyecto de viviendas unifamiliares en estos terrenos. Bueno, el proyecto consta de 1.500 viviendas, zonas ajardinadas, parque infantil, pista de pádel... Piscina. Piscina climatizada y un buen número de locales comerciales destinados a restaurantes, bares, etc. Bueno, no le quiero aburrir con los detalles técnicos. Básicamente estamos hablando con los propietarios de estos terrenos, bueno, los de la zona, ya sabe, con el fin de buscar la mejor ubicación para nuestro proyecto. Ajá. Lo que mi compañero quiere decir es que estamos interesados en estos terrenos, en los suyos, a cambio, claro está, de una cifra considerable. Bueno, de hecho, hemos hablado con los propietarios de los terrenos colindantes y están más que dispuestos a vender. Pero, por supuesto, nos gustaría mucho hacernos también con su terreno. ¿Y dice que los vecinos están contentos con esto? Por supuesto. Además, piense la importante inyección de capital que esto iba a traer al pueblo. Creación de empleo y demás. Y si es tan bueno el proyecto, ¿por qué no construyen en los terrenos municipales aquellos? Bueno, podríamos, pero queremos ofrecerle esto a usted. Pero lo pueden hacer sin contar conmigo, ¿no? A ver, poder podemos, pero mejor que no. Mire, su casa está rodeada de tres parcelas. Y en esta, en la suya, queremos hacer una pista de pádel. ¿El polideportivo? Bueno, donde la gente va a hacer deporte, el gimnasio, todas esas cosas. Pero eso es lo de menos. Lo más importante, señor García, es que los terrenos que usted me ha dicho, ya hemos hecho una prospección y hemos encontrado agua de escorrentía, lo cual encarece mucho las obras. ¿Y? Pues que la obra sería carísima y preferimos hacerlo aquí y así sale usted ganando. Muchas gracias, señor Jacinto. Muchas gracias, señor Palomo. Les agradezco que se hayan molestado en venir y hablar conmigo, pero creo que no me interesa vender mi casa. Bueno, mucha suerte con el proyecto. Bueno, que igual nos hemos explicado mal. Mire, vamos a ver, ¿este terreno puede valer el metro cuadrado 20 euros? Como mucho 15 euros. Nosotros le ofrecemos 80. Cuatro veces más. Es una oportunidad que no puede dejar escapar. Única. Y se lo agradezco, pero no. Y ahora, si me disculpan, tengo que ir a sacar a las ovejas. Ah, su folleto. No, no, quédeselo por si cambia de idea. Aquí abajo tiene el teléfono. Es que no tengo teléfono. Muchas gracias. Gracias. ¿De una cabina? La cabina. ¿Nos vamos? Vámonos. La madre que lo parió. Te digo yo que a este tío le falta un árbol. O dos. ¿Y ahora qué? Nada, no pasa nada. Ya cambiará de idea. Que esta gente de pueblo son muy burros, pero les gusta más el dinero que a un tonto una tiza. Ya verás, cuando vea a la gente gastándose el dinero y él muerto de hambre, cambiará de idea y venderá. Que la envidia puede más que el dinero. Sí, pero se supone que tenemos que tenerlo todo. Si no, nadie cobra. No sería la primera vez que la gente se gasta antes el dinero de tener.
Toma, pillo. Toma, oh, toma. Ahora te doy a ti la comida, ahora. Paco, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Julián? Aquí. A ver qué quieren estos. En cuanto firme, me voy de vacaciones. ¿Vamos? Vamos. Estupendo. Soy Julián. ¿Cómo que no quiere vender? ¿Eso dice? ¿Cómo que no? Te lo dije. Retrasado mental. ¿No visteis la casa donde vive? ¿Y por qué no? Dice que no le interesa. Que no pasa nada. A ver, dice que no vende, pero vende. Coño, que no es la primera vez que hacemos tratos con un palurdo de pueblo. Siempre viene uno a tocar las pelotas. ¿Y cómo hacéis ahora para que venda? ¿Lo mato? Que no, hombre. No diga usted burradas. No es la primera vez que nos encontramos con una negativa de esta índole. ¿Qué negativa? Lo que pasa es que ese nació ahí, en la casa esa. Y ahí se ha quedado. Vive como un cerdo. Creo que no tiene ni electricidad, no te digo más. El ayuntamiento lo mantiene ahí por caridad, porque lleva toda la vida por ahí danzando. Mira, no quiso ni la casa que le ofrecían en el pueblo por ser pastor. Le gusta estar ahí, en medio de la nada, rodeado de toda esa mierda de las ovejas. Si ese es el problema, le podemos ofrecer un terreno en la zona. E incluso más alejado, si él lo prefiere. Al fin y al cabo, hay multitud de alternativas. Bueno, también pueden ustedes hablar con él e intentar convencerle. Pero recuerden, cuanto antes se vaya, antes empezamos. Y antes podrán ustedes disfrutar de sus beneficios. Mamá, esta carne tiene mucho blanco. Anda, come y calla. ¿Qué se hace bola? Paco, mira a ver al niño que no quiere comer. Niño, come la carne. Joder, Manoli. El niño tiene razón. Esta carne tiene mucho nervio. Bueno, lo que me faltaba. Lo que me faltaba. O sea, antes el niño y ahora tú. O sea, llevo toda la santa mañana pegándome con la vitrocerámica esa, que ahora se enciende, que ahora se apaga. Que si la inducción, que si qué niño muerto. Bueno, no te enfades. No digo que sea tu culpa, es la carne. No, no es la carne. Es la vitrocerámica esa. Y te digo una cosa, o vendes el terreno para poder comprar una vitrocerámica nueva, o el próximo día cocinas tú. Coño, Manoli, que yo estaba trabajando. Para lo que haces. Buah. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh?
¿Y entonces qué te han dicho los de la constructora? Nada, todo igual. ¿Y entonces cuándo nos pagan? Estamos esperando a que firme el Anselmo. ¿Y a qué espera ese? Nada, dice que no quiere vender. ¿Cómo que no quiere vender? Pues ya sabes cómo es. Sí, sí, a mí me da igual cómo sea él. Me da igual cómo sea él. El caso es que si él no vende, no compran lo nuestro. ¿Me estás escuchando? Que sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué vas a hacer? Joder, Manoli, ¿qué quieres que haga? Ya le convenceremos. ¿No ves que es bobo? Sí, sí, será bobo, lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero como no venda él, nos quedamos sin un duro, lo que yo te diga. Vamos, lo estoy viendo, es que lo estoy viendo venir. Ni un puto duro, ya lo veo. Joder, Manoli, ¿te crees que no lo sé? Cago en Dios, a ver si la vamos a tener aquí por culpa del subnormal ese. Si yo solo te lo digo, porque a ver cómo mandamos estos a la universidad. Bueno, y a ver cómo compramos vitrocerámica nueva. Y los dientes de los niños. Qué menudo presupuesto. Y la casa, que también tenemos que arreglar la casa. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que o vendes la parcela o ya puedes ponerte a crear lo que tú quieras en ella. ¿Me oyes? ¡Que si me estás oyendo! ¡Hostias! ¡Me vas a dejar comer en paz! Pillo, busca. Dale, 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 dale. ¡Pillo! ¡Busca! ¡Busca! Hombre, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo tienes de grande ya, perro? ¿Cómo estás? No te doy la mano, que estoy limpiando unas perdices. ¿Qué? ¿Buen año de caza o qué? Bueno, no te creas, cada vez menos. Bueno, tú te quejas mucho, tú eres muy llorón. Bueno, ¿y la huerta qué tal? La huerta, un desastre, pero un desastre total. No dices que soy yo el que se queja. Coño, pero yo con razón, unos tomates así de chiquininos. Y los que salen medio grandes, se ponen negros por abajo. Me cago en Rus. Con la paliza que me he pegado ahí. ¿Qué? ¿Un vinito? Bueno, venga. Pero todo el pueblo igual. Está todo el pueblo igual. Salido malo. Lo mismo lo haces tú, el vino también. No, este me lo trae un amigo de la sierra. Hombre, como tú lo haces todo, digo...
está. Vale. Huele bien. Salud. Está muy rico. Está bueno. Bueno, ¿y qué? Nada. Que me dijeron que te vinieron a ver el otro día los de la urbanización esa. ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? Paco, ese que tiene los terrenos ahí al lado tuyo, a la derecha. A ver. Ah, sí, vinieron hace un par de días. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Coño, ¿no te lo dijo ya el Paco? Sí, me dijo que no quieres vender. ¿Y por qué no quieres? ¿Y por qué sí? ¿Tú quieres que venda? No, a mí me da igual, como tú quieras. Coño, tú di, joder. Mira, cabezón, yo prefiero vender. Pero vamos, tampoco creas que me hace toda la ilusión del mundo. Que yo al fin y al cabo al huerto le tengo un cariño, que son muchos años ahí eslomándome. Pero lo que yo le digo al Paco, que no es lo mismo para mí o para esos, que para uno que vive aquí como tú. Ya, pero no es eso, Ignacio. ¿Cómo que no es eso? Entonces, ¿por qué no quieres vender? ¿Y por qué persigue la galga a la liebre? ¿Y yo qué coño sé? Pues eso. Joder, qué cansino eres, majo. Qué cansino. Bueno, pero que sepas que te van a dar una vara de la leche, ¿eh? Van a estar aquí todo el día hasta que vendas. Eso ya te lo digo. Bueno, déjales. ¿Otro vinito? Venga, total, es donde va la ganancia. Pilar, buenos días. ¿Qué, ya vienes de las ovejas? Sí, vengo a comer y luego vuelvo. Muy bien. Pillo, ¿qué? Pillo, ¿no me dices nada? ¿Eh? Guapo, guapo. Dentro de nada ya tendremos que vacunarle. Sí, a ver si puedo venir el próximo mes. Ya sabes que ando todo el día liado con las ovejas. No hay problema. Ya sabes que si no estoy aquí en la clínica me llamas a casa. Pues gracias. Nada, hasta luego. Aquí al Anselmo. Gracias, me acaba de poner uno. Bueno, pues no le cobres. Gracias. Bueno. ¿Y qué tal? Por cierto, ayer tuvimos una reunión con los de la urbanización. Y muy bien, ¿eh? Pero, oye, por cierto, no sé qué dijeron de que piensan de que tú no querías vender la parcelita tuya. Sí, así es. Coño, Anselmo, ¿y por qué no? Nos dijeron que te daban un montón, que como es la única que tiene casa, que te lo compraban a precio de oro. Sí, eso dijeron. Coño, no seas obtuso, Anselmo. Que estos vienen con la billetera abierta. Que sacales todo lo que puedas, que me parece muy bien. Que lo tuyo vale más que lo de ningún otro. Gracias, Paco, pero no me interesa. También dijeron que podía construir en los terrenos de alrededor, o los de por encima. Pero eso te lo dijeron de cuento, hombre. Anselmo, piensa en el bien común, que si no, no nos lo compran a nosotros. ¿No me dijeron eso? Pues sí. O todo o nada. Además, ¿tú para qué quieres tanto terreno, coño, si tienes las ovejas fuera? Agarra el dinero y cómprate una casa como Dios manda, hombre. Eso, con electricidad, con agua, así vives como un señor. No te gustaría eso. Ya tengo casa con electricidad y agua. Joder, Anselmo, ¿sabes a lo que nos referimos, coño? Con calefacción. Así ni fuego ni leches. ¿Eh? Hay que pensar un poco en el futuro, a tu edad. Que vas a estar ahí viviendo de viejo, ¿eh? Que te vas a pillar una pulmonía que te mueres. Bueno, de algo hay que morir. Cago en Dios, Anselmo. Haz lo que quieras. Pero, coño, que te estamos intentando ayudar, joder. Paco, que no me interesa. Quique, ¿qué te doy? Un momento. Toma. Gracias por el vino. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
¿Urbanización? Los Montillos. Llanuras de tranquilidad y belleza para ti y los tuyos. Hijos de puta. La madre que los parió. Qué panda de sinvergüenza. ¿Te importa que te haga una pregunta? No, mujer. ¿Tú no tienes miedo viviendo solo en el campo? ¿Miedo a qué? Pues no sé, a los monstruos que uno crea cuando cae la noche. Tú lo has dicho, los monstruos que uno crea, o sea, que no son verdad. Bueno, para el que los crea, sí. Pues tienes razón. Pero vamos, yo he vivido siempre así, es lo que conozco. Sí, también supongo que será lo que cada uno conozca. ¿Pero no te sientes solo? Cuando se tiene ovejas y perro, nunca se está solo. Bueno, pero ¿sabes a lo que me refiero, Anselmo? No. No me vas a comparar la compañía de una persona con la compañía de un animal. Los seres humanos necesitamos trato con otros. Somos especies gregarias. No lo había pillado. Pero vamos, no te preocupes. El cliché literario del pastor que se tira a las ovejas... No es cierto en esta ocasión. Ay, por favor, Anselmo. No me estaba refiriendo a eso. ¿Qué cosas tienes? Quiero decir que ¿cómo es que no tienes una familia? Pues porque no se ha presentado nunca la oportunidad. No hay muchas mujeres que quieran vivir en una casa sencilla, en el campo. Que no lo digo por ser mujer, a ver si me entiendes. Pero... la gente quiere lujos y tener cosas y cosas para llenar sus vidas con ellas. Bueno, Anselmo, no todo el mundo quiere eso. Me tengo que bajar aquí, porque tengo que hacer unas cosas aquí en el centro. Claro, muy bien. Pues nada, que tengas un buen día. Igualmente, Anselmo. Adiós. Anselmo, ¿qué tal? ¿Qué quiere, lo de siempre? Sí, unos cartuchos. Muy bien, pues son 5,50. Muy bien. Pues ahí tiene la vuelta. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias, venga, hasta la próxima. Otro día, adiós. Buenas noches, Quique.
Coño, Anselmo. ¿Qué pasa? ¿Chato? Un chatito, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Anselmo! ¡Ignacio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Anselmo? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué? Ya entra el frío estas dos noches, ¿eh? Joder, sí que se nota, sí. Ah, pero tú con la lumbre, tú te defiendes como un jabato. Hombre, hay que atenderla. Ya. Que... me dijo Quique que ya estuviste con Paco y con Julián, ¿no? Sí, vinieron el otro día. ¿Y qué? Comerte la oreja, ¿no? Bueno, me contaron su situación. ¿Qué situación? Bueno, lo de los terrenos. Que si yo no vendo, pues que ellos tampoco pueden vender. Coño, no. Te van a construir una urbanización contigo en medio. ¿Por qué no? A mí me da igual. Coño, Anselmo, sí. Te van a hacer una urbanización ahí todo pija y te van a dejar a ti con las ovejas en medio, todo autóctono. Vamos, para que venga uno, compre un chalet y tenga el de vecino. Vamos, no jodas. Nadie elige a sus vecinos. Yo ya te dije. Todo lo que quieras, pero te van a comer la oreja. Te van a dar una paliza, te van a enterar. Bueno, pues que se jodan. Yo dije que sí, Anselmo, esa no es tu casa, pues te quedas ahí. Coño, soy yo le mando a tomar por culo. Joder, qué manía tiene la gente venir a quitar lo que es de uno. Panda ladrones. Señor Quique, pero no es para tanto. Yo les entiendo a ellos. Ahora que también me pongo la situación de Anselmo. Pero qué situación y qué cojones. Vamos, que me dicen a mí que me compran el bar para poner una urbanización y digo que no. Cuando tienen terreno por ahí perdido en la nada para que vengan aquí a tocar los cojones. ¿Y si vive alguien en medio, qué haces? Pues que se joda. Qué tío. Lo que pasa es que a esos dos les hace falta más el dinero que picha el culo. ¿Qué dices? Y esos andan bien de pelas. Por aquí. ¿Qué? El Paco. El Paco tiene más avaricia que un pozo sin fondo y su mujer igual. Coño, ¿y el Julián? Él ya es una lenguarona. ¿Y el Julián? El Julián está de dudas hasta aquí. Coño, ¿os acordáis de Matadero ese que hizo? Sí. Pues lo dejó de ver. Y por lo visto lo va a pagar con lo de los terrenos estos. Coño, ¿quién te crees que propuso lo de la urbanización a la constructora? Pues el Julián. Estos de... no, joder. De Espanás. Eso mismo. Pues como lo oyes. Y ahí está Julián. Ahí está. Y he oído también que tiene algún interés que otro. ¿Qué intereses va a tener? ¿Tú te inventas? Pues yo qué sé, pero algún interés tendrá. Algo raro de esto de que le deben dinero o que él debe dinero a ellos o algo por el estilo. Pero vamos, algún chanchullo raro de... que legal no tiene que ser. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, Anselmo, que tengo un bar. Que esto es como el confesionario del pueblo. Anda, echa un vino. Echa otra, venga. Ahí viene. Este sabe todo. Todo. Oye, tiene la oreja puesta y... ay. Entra. ¿Querías verme? Sí. Siéntate. Quería un informe de cómo van las cosas. ¿Sobre? Sobre cómo van las cosas con el pastor. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Anselmo, ¿qué tal? Hola, Julián. ¿Qué haces por aquí? Quería hablar contigo. Mira, he estado pensando en tu problema y se me ha ocurrido una cosa. Perdona, Julián, pero ya os lo dije el otro día. Esta es mi casa y este es mi trabajo. Que no, hombre, que no. Que yo te entiendo, de verdad, que te entiendo. Pero escúchame y luego me dices, ¿vale? Venga, ven, sube. ¿A dónde vamos? Al matadero, que te quiero proponer algo. Vamos, coño, sube, que no te voy a comer. Luego nos tomamos un vino.
15 años me ha llevado levantar esto. Y el sudor que me ha costado. No me quejo, ¿eh? Ha merecido la pena. Pero claro, esto hay que mantenerlo. Tengo aquí trabajando a 50 tíos todos los días. Entre sueldos, seguridades sociales y tal, me dejo una pasta todos los meses. Pero bueno, aún así le saco beneficios. Una instalación impresionante, ¿eh? ¿A que sí? Pues todavía no has visto nada. Ven a ver la cámara con la carne, anda. Pasa, anda. Pasa sin miedo. Pasa. Pasa, pasa. Hasta el fondo. ¿Qué? Impresiona, ¿eh? 2000 cerdos matamos aquí cada día. Antes lo hacíamos con el gancho. Pero ahora los electrocutamos y ¡boom! Se quedan tiesos como un palo. ¿Y de qué querías hablar? Ah, sí. Ven conmigo, anda, que hace frío. Pasa, anda. Siéntate, ponte cómodo. ¿Un vino? Sí, gracias. Bueno, voy al grano. A ver, sé que no quieres vender tu terreno. No, yo te entiendo, ¿eh? Te entiendo, de verdad que sí. Al fin y al cabo es tu casa y has vivido ahí toda la vida, ¿no? Sí. Por otro lado, también es tu negocio, con lo cual, por mucho que te den los de la constructora, no te va a dar para vivir el resto de la vida. Yo te entiendo, ¿eh? Te entiendo, de verdad. ¿Tienes pensión? No. No. Claro, con lo cual necesitas la seguridad de tu casa, de tus ovejas, de tu terreno para seguir viviendo. Yo te entiendo, de verdad. Te entiendo. Pero, Anselmo, mira, tienes que entender una cosa. Parte de la vida es saber adaptarse a lo que viene. ¿Qué edad tienes? 55. Y toda la vida siendo pastor. Una vida dura. Sí. Pero no vas a seguir así toda la vida, ¿no? ¿Y tu casa? Puede ser que ahora puedas vivir sin calefacción, pero ¿y el día de mañana? ¿Eh? Si viene un invierno duro... Coño, que te pillas una pulmonía, Anselmo. ¿Eh? Que yo te entiendo, de verdad, que por razones sentimentales quieras seguir en tu casa, quieras seguir en tu terreno, pero coño, con tu edad tienes que pensar en el día de mañana. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pues eso. Mira, yo he estado pensando en ti y me he dicho, ¿por qué no te vienes a trabajar aquí conmigo al matadero? ¿Eh? Con tu sueldo todos los meses, tu seguridad social, tu pensión como Dios manda, coño, que así el día que te jubiles te retiras y a vivir como un rey. ¿Y mi casa y mis ovejas? Mira, con lo que te den la constructora por el terreno, tú te compras una casa donde quieras, en el pueblo donde quieras, con todo el lujo de detalles, ¿eh? Con calefacción, con electricidad, con puertas, como Dios manda, coño. Y las ovejas te las compro yo, a buen precio. ¿Para qué quieres las ovejas? Si ya son muy viejas, no valen para carne.
Mira, tengo un amigo que tiene una fábrica de piensos para gatos. Seguro que las quiere. Y te las pago yo como si fueran para gente. ¿Mm? Coño, que yo pierdo dinero con esto. Que te lo hago como un favor sin deuda. ¿Qué me dices? Trabajo, casa, dinero por tus ovejas. No sé, Julián, muchas gracias. Pero entiéndeme, yo he sido siempre pastor. ¿Qué pinto yo en un matadero? Eso es lo de menos, hombre. Es increíble lo rápido que se aprende a matar. ¿Y por qué no lo hacéis sin contar conmigo? Ya os he dicho que no voy a poner ningún reparo si queréis hacerlo alrededor de lo mío. Joder, qué cabezón eres, Anselmo. Mira, los de la constructora son unos hijos de puta. Y si tú no quieres vender, te lo van a quitar al final. Y te vas a quedar sin trabajo, sin casa, sin ovejas y tirado en la calle como un perro. Coño, Anselmo, que yo te aprecio. Mira, lo único que te estoy pidiendo es que te lo pienses. De acuerdo, lo pensaré. Venga, claro que sí. Eso es lo que quería oír. Si va a ser lo mejor para ti, de verdad. ¿No has vino? No, me tengo que marchar ya. Venga, pues que te llevo. Abrí la ventana. ¿Qué hacéis? A que le dé yo primero. Madre que los patios. ¿Qué hacéis? ¡Ya! ¡El viejo! ¡Hijo puta! ¿Quién sois? ¡Maricona! ¡Secuestro a vuestros padres! ¡Y mañana voy a la policía! ¿Y dices que eran chavales? Sí, eran tres. Yo creo que eran los hijos de Paco. Le he puesto ahí un cartón de momento por el frío, ya sabes. Hasta que vaya mañana por el cristal. Ya, los hijos de Paco. ¿Y vas a dar parte? Pues que no sé, si es que son unos críos. Bueno, tú verás. ¿Y por qué crees que te han hecho esto, Anselmo? Hombre, como no sea por lo de los terrenos.
Algo he oído hablar. ¿Y tú crees que los chicos han oído a sus padres hablar en casa de que no quieres vender? A ver, a mí me parece demasiado, pero es que no se me ocurre otra cosa. La gente por dinero es capaz de cualquier cosa, Anselmo. Pero coño, Pablo, que son unos chiquillos, ¿qué tienen que ver ellos con esto? Los chicos oyen cosas en casa y se ponen gallitos. En fin, si no vas a dar parte, ya hablaré yo con Paco y con Manoli. Coño, por lo menos que te paguen el cristal. Bueno, pero que yo tampoco quiero problemas, ¿eh? No te preocupes. Joder, pero no pueden ir rompiéndole las ventanas a la gente. No, eso no, eso desde luego que no. Bueno, Anselmo, me marcho, que tengo cosas que hacer. Vale, Pablo, pues nada, muchas gracias. Adiós. Bueno, dice, que vaya bien. La madre que lo parió. ¿Tú? ¿A ti qué te pasa? ¿Para qué llamas a la guardia y denuncias a mis hijos? Paco, me rompieron la ventana. ¿Qué quieres que haga? ¿Pero qué dices? Eso es mentira. A ver, lo siento, pero es verdad. Ayer vinieron, tiraron piedras a mi casa, me rompieron la ventana y encima me insultaron. Mira, no me toques los cojones. ¿Para qué coño van a estar mis hijos tirándole piedras a esa casa de mierda? No lo sé. Son tus hijos. Pregúntaselo a ellos. ¿Y eso qué coño tiene que ver? El guardia dijo que sí tendría que ver con los terrenos. ¿Y voy yo a mandar a mis hijos a que intenten amedrentarte? ¿A que te amenacen? Mira, Anselmo, no me calientes. Ya te lo dije por las buenas. Vende ahora que todavía tienes tiempo. Pero como sigas incordiando, te la quito por mayoría y dejar de tocar los cojones. ¿Te enteras? Hasta ahora, todo ha sido muy civilizado. No vaya a ser que a partir de ahora vayamos por las malas. No es así, Paco. ¿Ah, no? No. Mira, si te crees que un subnormal que vive en una puta chabola me va a quitar a mí mi dinero, lo llevas claro. No hay más que hablar. Te la quito por mayoría y se acabó. Y como vuelvas a decirle algo a mis hijos, te mato. Puto guarro. Vete a por uno más grande. Raúl. Ya voy, tío, no seas pesado. Voy a ver si hay papi. Joder. Putos críos estos. Vámonos, que al final la vamos a tener, pillo. Vámonos. Corre al pueblo a pedir ayuda. ¡Corre! ¿Pero qué ha pasado? Se ha caído al pozo. ¡Te dije! ¡Que no te acerques a mi chico! ¡Me cago en ti, tío! ¡Me cago en tus putas! ¡Te lo dije! ¡Cabrón! ¡Cabrón de mierda! ¡No toques a mis hijos! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Déjame! ¡Déjame, coño! ¿Qué ha pasado? Se ha caído el muchacho de Paco al pozo. Venga, te acompaño a casa. Venga, vámonos. ¿Vámonos? Venga. ¿Estás bien? Sí. Venga, vámonos. No quieras más, dale.
Joder, Anselmo, la que has preparado esta noche. Toma. Gracias. Que sepas que me has sacado de la cama. A ver, Anselmo, ¿por qué no me dices lo que ha pasado? No lo sé. A mí cuando me despertaron los bomberos ya estaba todo el cirio montado. ¿Y tú no viste nada? No. Salí del bar, me fui para casa y me metí en la cama. ¿No beberías demasiado? Sabes que yo nunca bebo de más. O sea que tú no tienes nada que ver con el incendio. Entonces, ¿quién le prendió fuego a la señal? ¡Coño, Anselmo! ¡No me toques los huevos, joder! ¡Que sé que fuiste tú! He hablado con Paco por teléfono y me ha dicho la que preparaste ayer en el bar. ¿Tiene alguna prueba de que haya sido yo? A ver, Anselmo, no, joder. Que yo no soy tu enemigo. Y que entiendo perfectamente que estés cabreado. Pero que te estás metiendo en un lío muy grave. Que sepas que, como mínimo, te pueden denunciar por vandalismo. Entonces, si no hay pruebas, me puedo ir. Que esto puede tener unas consecuencias muy graves. Que esto es un delito, joder, Anselmo. Me puedo ir. Sí, te puedes ir. Anselmo, ten cuidado con lo que haces. No vaya a ser que te metas en una historia que te quede grande. Anda, qué buenas preparadas. Cállate, Paco. A ver, Anselmo, esto es una locura, coño.
Se nos está yendo de las manos. Vamos a calmarnos todos un poco y a razonarlo como adultos. ¿Qué razonar? ¿Tú no te das cuenta que nos has hecho un favor? ¡Que eres imbécil! ¡Paco! ¿Tú sabes lo fácil que va a ser quitarte esto ahora? Basta con ir a un juzgado y declararte incompetente. Cállate, Paco. A ver, no hace falta ni juzgados ni mayorías, ¿eh? Coño, que esto lo solucionamos aquí, entre nosotros. Que de verdad no, nos beneficiamos todos. Y Anselmo, esto no cambia nada, ¿eh? Mi oferta de trabajo sigue en pie, ¿eh? Esto no cambia nada. Dame 5 segundos. Joder, las vueltas que le estamos dando a este asunto. Vamos a ver, que no hay otra solución. Que o firmas, que no te enteras. ¿Quieres la tierra? Pues quítamela por mayoría. Ah, y espero que no tengas prisa, porque la cosa va para largo. Y ahora, fuera de mi casa. Selmo, no seas así, hombre. ¿No me habéis oído? ¿Eh? Fuera de mi casa. Voy a sacar el perro. Selmo. ¿Qué coño habéis hecho? Anselmo, que Paco... No me hables de eso. Del cartel me ocuparé yo. Pero explícame una cosa. ¿Cómo sois capaces de joder una cosa tan sencilla como esta? Todavía se puede recuperar, sobre todo ahora que ha quemado el cartel. En cuanto le imputen, va a ser muy fácil quitárselo por mayor. No le van a imputar. ¿Por qué no? Porque no tienen pruebas. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Y gracias a Dios que al Anselmo ese se lo considera un loco. Porque si no empieza la guardia a buscar razones de por qué lo hizo... Empieza a husmear nuestros asuntos, y ese es un lujo que no nos podemos permitir. Esto se os ha ido de las manos. Y punto. ¿Qué quieres decir? Terreno nos sobra, y no nos interesa involucrarnos en vuestros líos. Vamos a edificar en otro lugar. No me podéis hacer eso, sí. ¿Cómo arreglamos lo nuestro? Como el resto. Pagas. Sabes que no dispongo de ese capital. Te ejecutamos la hipoteca del matadero. Nos quedamos con él. Los avales son mi casa. Ese es tu problema. Oye, ¿sabes que conozco vuestros negocios? ¿Nos estás amenazando? No, no. Mira, lo único que necesito son unos días y soluciono el problema. De acuerdo. Hoy es miércoles. Tienes hasta el viernes. Muchas gracias. No he terminado. Como decía, tienes hasta el viernes. Si entonces no tengo un contrato firmado con las 4 firmas, te quedas sin tu casa y sin tu matadero. Y otra cosa, no me vuelvas a amenazar nunca. Tú no sabes absolutamente nada. Al igual que tú me debes favores, hay otros en la misma situación que me deben más. Y que no dudarían en hacerte una visita para ver desaparecer sus deudas. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. Curro, ¿me cobras? Claro. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Se acabó. Estaba bien pa' China, ahora mismo, bueno, recoge tu...
¿Qué ha pasado? El pirao este del Anselmo, que le ha metido fuego al cartel de la urbanización. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Lo llevamos a juicio, lo inhabilitamos y le quitamos la tierra. ¿Y no sería mejor dejarlo? ¿Dejar el qué? Pues todo este lío, el follón de las tierras, esto, todo esto. ¿Cómo? Que no vale la pena. Amor, Manoli, no me jodas. ¿No eras tú la que acababa de cambiar la puta vitrocerámica, de llevar a los niños a la universidad, de que no tenemos dinero? Es que es eso. Es solo dinero. Le salvó la vida a tu hija. Manoli... ¿Qué? Que le debes la vida de tu hijo. Pero, ¿cómo sabemos que no fue él el que tiró al niño al pozo y vino con él para hacerse el héroe? Pero... Y parece que le funciona. Tú te estás escuchando. Estás ciego, Paco. Mírame, Paco. Mírame, Paco. Te estás volviendo loco. Es que son solamente unas tierras. ¿Qué es más importante? Mira, se acabó. Lo llevamos a juicio, lo inhabilitamos y no hay más que hablar. ¿Cuántos hijos tuyos tienen que ahogarse para que te des cuenta? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Te tenía convencido, casi convencido, pero tenías que venir tú a tocarme los cojones. Primero con tu mierda de críos y luego tú poniéndote gallito. Joder, Julián, ¿qué querías que hiciese? Callarte, imbécil, callarte. ¿Pero qué estás haciendo, Julián? Déjalo, por Dios, Julián, déjalo. Cállate, zorra, te parto la boca. A ver, que te quede bien clara una cosa. A mí tu terreno, tu casa, tus niños y tu mierda de vida me dan exactamente igual. Lo único que tenías que hacer era firmar. Firmar, joder. Pero tenías que joderlo todo. ¿Pero qué está pasando? Te he mandado callar una vez. A la próxima te enteras. Manoli, por favor, cállate. No voy a consentir que ni tú ni ese pastor de mierda me jodáis más. ¿Entiendes? Sí, sí, claro. ¿Y entonces qué hacemos? Se le convence. ¿Y si no quiere? Se le convence que quiera. ¿Qué hacemos aquí? Esperar. ¿A qué? A que se haga de noche.
Coge lo que hay en la guantera. ¿Esto para qué es? Vamos. Ya. Manoli, Madre mía, ¿pero qué has hecho? No ha pasado nada. Manoli, fuera, no ha pasado nada. Paco, ¿pero qué has hecho? Dime algo, por favor, Paco. Ya voy, Manoli, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. ¡Anselmo, abre, hombre! ¡Anselmo, abre! ¡Anselmo, joder, que sé que estás ahí! ¡Abre!
Sí, hola, buenas tardes. Mire, llamo de la comandancia de la Guardia Civil. Quería hablar con el encargado de Jamones Martín. Sí. Ah, hola, Manoli. ¿Sí? Joder, no me jodas. ¡Puta madre! ¡Puta madre, pastor de mierda! No lo dejamos, coño. ¡Mato, cállate! Hijo de... Mira, mira, Julia, ¿por qué no lo dejamos, eh? ¡Que te calles, hostia! ¡Cállate! ¡Puta madre, que parió todo! ¡Hijo de puta! ¡Te mato, cabrón! ¡Sal, hijo de puta! ¡Sal, cobarde! ¡Anselmo! ¡Cállate! ¡Anselmo, cobarde! ¡Hijo de puta! ¡Sal, cobarde! ¡Anselmo! ¡Cállate! ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¡Baja el arma!